Hola. Hola, hola. Hola, sí. Hola. ¿Listo? Entonces, ¿y desde el inicio o...? Okay, pero eso, por ejemplo, se corta y se le agrega al otro y queda, ¿no? Sí, ah, okay, está bien. Bueno, entonces, a su vez, también se expondrá el resultado de una investigación corta que realicé en uno de los, en un par de mercados alternativos de la Ciudad de México que buscan promover la producción orgánica y el comercio justo. Entonces, más o menos esas son las los temas que se van a abordar. Bueno, para iniciar, las sociedades actuales pues confluyen en un entorno que prima la competencia, la individualización y que se fundamenta de manera ilusoria en la meritocracia y el libre mercado. Son sociedades polarizadas y con niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, pues en los niveles más altos de la historia de la humanidad. La concentración de la riqueza en pocas manos ha sido un tema recurrente no solamente para los estudios académicos, sino también que ha influido en las movilizaciones sociales y que ha propiciado nuevas formas de hacer economía. Pues finalmente es como una contrarrespuesta a un modelo económico que se sustenta a través de la obsolencia programada, de externalización de costes ambientales y sociales de producción y en un consumo masificado. Entonces, no es como de sorprenderse que movilizaciones sociales como Occupy en Estados Unidos, Indignados en España, las reivindicaciones anarquistas de Grecia, las protestas en materia estudiantil de Chile y bueno, anteriormente levantamientos como el zapatista en México o los movimientos de trueque y las fábricas recuperadas en Argentina, no son procesos que tengan que ver exactamente con coyunturas, sino que tienen una misma causa estructural, la cual se refiere a la exclusión económica y social que se genera desde el sistema económico actual. Por ejemplo, de acuerdo al informe de Desarrollo Social Inclusivo, una nueva generación de políticas para superar la pobreza que emitió la CEPAL hace un par de días, las últimas estimaciones del organismo regional para 19 países de América Latina reflejan que para 2014 existían 167 millones de personas en situaciones de pobreza, de los cuales 71 millones se encontraban en condiciones de pobreza extrema. En términos de distribución del ingreso, pues América Latina continúa siendo la región con más desigualdad a nivel mundial. ¿Y por qué es importante este tópico de la desigualdad? Pues porque la desigualdad en el ingreso condiciona el acceso a la educación, a la salud y a mercados de trabajo adecuados, y la urgencia por encontrar soluciones propuestas desde nuestro continente, pues podría encontrar un nicho de construcción a partir de los modelos económicos alternativos. En este sentido, estas manifestaciones, pues, como hemos visto, no representan exactamente respuesta a coyunturas, sino a causas estructurales del mismo sistema capitalista. Entonces, lo que tendríamos que cuestionar es si este sistema o esta forma de construir economía genera desarrollo o qué entendemos a través del término desarrollo, pues igual es un término bastante ambiguo si no clarificamos a qué nos referimos. Por ejemplo, la carga ideológica, política, económica y hasta ambiental que hoy se le concede no siempre fue explícita ni tampoco pertenece a un pasado tan antiguo, sino que tuvo un auge y motivos de expansión a partir de la época de la posguerra, donde en primera instancia pues, se utilizó por los países del norte industrializado para configurar las bases de un nuevo orden internacional y que sirvió como una estrategia de soft power para que los países en subdesarrollo, como ellos los denominaron, pudieran expandir los mercados internacionales. Entonces, finalmente seguía teniendo un carácter intervencionista y basado
en estos intereses económicos. En sus inicios, la terminología del desarrollo realmente tuvo un contenido altamente limitado y basado únicamente en la creación de crecimiento económico. Y, por ejemplo, a este tipo de pensamiento adhieren las teorías de modernización, por ejemplo, de Rostow, donde el modelo simplemente obedecía a causas lineales, era distinguido en fases alcanzables a través de una serie de etapas que, por ejemplo, era como un paso 1, paso 2, paso 3, y se podía conseguir el desarrollo. Este tipo de desarrollo únicamente se fijaba en los niveles de consumo y el nivel de bienestar que traía, por ejemplo. Pero obviamente las críticas a este modelo pues se hicieron presentes a través de tanto teorías latinoamericanas como, por ejemplo, también de África. En América Latina pues estaba la parte de la teoría de la dependencia, donde se demostró que el desarrollo y el subdesarrollo no eran procesos distintos, sino que eran caras de una misma moneda, y donde el desarrollo del continente europeo era solamente posible a través del subdesarrollo del continente latinoamericano, o al menos ese es el enfoque que la teoría del desarrollo promueve. Y entonces, estas condiciones de desarrollo para el norte solamente estaban legitimadas a través del saqueo, la explotación y la dependencia de las materias primas que los países del continente latinoamericano les proveían desde la época colonial y hasta nuestros días. En el caso de los países africanos, pues existió el movimiento de países no alineados, donde finalmente era un grupo de países recién independizados que no querían adoptar una postura en el orden bipolar en el que el mundo ya se encontraba. En este momento estaba la Guerra Fría, donde había el mundo en dos bloques, aquellos que apoyaban a Estados Unidos y al sistema capitalista y los que apoyaban el modelo de la Unión Soviética. Entonces, este grupo de países que recién adquirían la independencia de las colonias no querían formar parte de estos procesos y más bien se preguntaban cómo ellos mismos podrían desarrollar sus propias condiciones de desarrollo y no tratar de imitar un modelo o cualquiera de estos modelos para los cuales no estaban preparados ni estructural ni económicamente. Entonces, estos van a ser unos de los primeros antecedentes donde se gestan como las primeras teorías de desarrollo local y que involucran las condiciones endógenas en los territorios como elementos necesarios para construir realidades que sí beneficien a las sociedades en las que están insertas. Después, pues ya podemos empezar a hablar en los 80s de las teorías neoliberales que, si bien desde los 70s empezaban a aplicarse, en los 80s se intensifican, se hacen medidas de ajuste estructural promovidas a través de, por ejemplo, el consenso de Washington, y bueno, se crean las condiciones propicias para acelerar la privatización y el libre flujo de capitales a nivel internacional. También ya en estos momentos se empieza a hablar del componente ambiental en las nociones del desarrollo, por ejemplo, tras el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma, en el cual pues se hacía ver que los niveles de consumo y de producción que el neoliberalismo buscaba no podían sostenerse, ya que las capacidades de carga del sistema del planeta pues eran limitadas. Entonces, en este momento, incluso ya que empezaban a cuestionarse estas lógicas del desarrollo, las críticas todavía no eran lo suficientemente duras y más bien se referían al seguir produciendo y consumiendo, pero con una mayor legislación, por ejemplo, una mayor legislación ambiental que fuese capaz de reducir su impacto en el medio, pero sin atacar directamente la causa del problema. Y, por ejemplo, podemos ver el caso del protocolo de Kioto. Después, pues, en los 90 se hablará del modelo de desarrollo humano de Amartya Sen, pero no será sino hasta el momento de los posdesarrollistas en los que el término desarrollo sea realmente puesto a cuestionamiento. Algunos autores que adhieren a esta teoría, pues,
referirán que la única manera de conseguir un verdadero desarrollo es recuperando los saberes precoloniales, redignificando los pueblos y permitiendo que sean ellos los sujetos de sus propias condiciones de desarrollo. Por otra parte, otros autores van a romper por completo con esta idea y van a acusar al término desarrollo y lo que está detrás de él como una justificación para muchos otros crímenes. Entonces, si bien estos pensamientos no fueron exactamente nuevos en este momento, tuvieron una mayor incidencia, ya que antes se habían manifestado, por ejemplo, autores dependentistas como Celso Furtado, que en un texto establece al desarrollo como un mito y el cual es imposible de alcanzar para los países latinoamericanos y de igualar las condiciones de vida de las sociedades industriales. Entonces, para él, el desarrollo refería más bien a una idea de gran utilidad para movilizar la periferia y legitimar el saqueo y las formas de dependencia. Otros, como Serge Latouche, empezarán a hablar de la necesidad de decrecimiento y de la eliminación del término. También Georgescu Regan y Martínez Salier propagarán el pensamiento de la economía ecológica, las cuales van a marcar fuertes pautas para la construcción de modelos económicos alternativos. Entonces, el aporte más importante del posdesarrollo es que justamente lo va a relativizar desde sus paradigmas tradicionales y va a hablar que no hay formas únicas para lograrlo y va a depender de qué es lo que se entienda por él. Y entonces va a servir como para abrir brecha a una construcción conjunta por parte de los actores involucrados, definiendo para ellos qué es y qué no es el desarrollo y bajo qué condiciones es necesario o si resulta necesario inclusive. Entonces, esta va a ser como el área de construcción a partir de la que desarrollaré la siguiente parte de la ponencia, pues consideraba como pertinente, en un término tan ambiguo como el desarrollo, poder justificar a qué nos referimos y a qué no nos referimos con él. En este sentido, pues, se adoptará una postura intermedia la cual acepta el término, pero niega explícitamente la dicotomía desarrollo-subdesarrollo y busca dotarlo de nuevos contenidos. Es decir, lo abre como un espacio de co-construcción donde los agentes que de él participan lo puedan dotar de contenidos propios y que sean significativos y lo encaminen a ser un referente generador de sinergias y de contribuciones positivas. De ahí que para este trabajo nos enfoquemos en la perspectiva del desarrollo local, el cual, si bien posee un origen europeo, ha tenido bastante aceptación y en la interpretación de los procesos latinoamericanos y que puede ser definido por Buarque como un proceso endógeno que se registra en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos humanos, el cual es capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la población, y el cual está inserto en una realidad más amplia y compleja con la cual interactúa y recibe presiones e influencias positivas y negativas. Entonces, ¿la cooperación y el consumo responsable pueden aportar a ello o de qué manera lo hacen? Si entendemos la cooperación desde su misma etimología latina como lo es el cum, co y operar y trabajo, que hace referencia al co-trabajo o al trabajo conjunto, representa una característica fundamental de la libre asociatividad y permite la acción colectiva y ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad como método de supervivencia y de cuidado grupal. No obstante, han existido diversas formas de aproximarse a ella, ya sea desde planteamientos anarquistas, cooperativistas, socialistas, como también desde grupos promotores del cristianismo y en épocas más recientes, a través de un uso intensamente político que acompañó a las nociones de desarrollo a través de las acciones de cooperación internacional, desde donde también se le ha visto obligado a reconfigurarse. También existen las expresiones de cooperación que se realizan de forma cotidiana, desde valores como la solidaridad y que están fundamentadas en la ayuda mutua, forma clave para construir una nueva economía. Por tanto, esto es lo que representan los modelos económicos alternativos, una oportunidad de hacer las cosas con un proceder distinto, anteponiendo la lógica del bienestar común antes que la maximización de ganancias en términos de capital, pensar en colectividad antes que en el individualismo, pensar en las implicaciones ambientales y laborales que están detrás de las opciones que se ofrecen para consumo en el mercado. Ofrecerían lo que Laclau denomina la imposibilidad,
imposibilidad de la sociedad. Ese espacio dentro de la configuración del orden hegemónico institucionalizado, como puede ser la estructura neoliberal de mercado, que presenta una oportunidad de construcción y un bastión de lo que no puede domarse y que en algún momento puede agrietar la estructura. De esta reflexividad y proceso crítico surgen posicionamientos como el consumo responsable, el cual es capaz de cuestionar los trasfondos de los productos o servicios por los cuales se hacen transacciones económicas. Se toman en cuenta las condiciones ambientales y el impacto que causa su producción, y a su vez se preocupa porque existan condiciones de no explotación laboral. Para la Organización de Estados Iberoamericanos, hablar de consumo responsable es plantear el problema del hiperconsumo de las sociedades desarrolladas y de los grupos poderosos de cualquier sociedad, que sigue creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas. Y en esta línea ellos siguen mucho el enfoque del informe Brundtland, que era el que comentaba de los 90s, de los límites y el crecimiento. Se menciona también que el consumo es necesario para el desarrollo humano cuando amplía la capacidad de la gente y mejora su calidad de vida, sin menoscabo de la calidad de vida de los demás. Y en este sentido, Gordimer añade que mientras para nosotros, consumidores descontrolados, es necesario consumir menos, para más de 1.000 millones de personas, de las cuales son los más pobres del mundo, aumentar el consumo es cuestión de vida o muerte y es un derecho básico. Entonces, tenemos como que realizar un cuestionamiento fundamental entonces a bajo qué condiciones laborales y ambientales se debería de producir o cómo resignificar el consumo a través de una valoración de los beneficios que conlleva, no solo para quien lo consume, sino para los que están detrás de este proceso. Abrirnos a estos cuestionamientos crea un camino hacia relaciones humanas más justas y equitativas en materia de redistribución de riqueza y de mejoramiento en las condiciones de vida. Las relaciones de consumo y de producción necesariamente deben de reconfigurarse. En teoría política, lo político posee una función instituyente, mientras que la política supone una lógica instrumental en la administración de lo instituido. Y si bien lo político en su postura clásica ha estado fundamentalmente apegado al papel del Estado como creador de orden social y tras la figura de el contractualismo y del Leviatán, en teoría política contemporánea los horizontes se expanden y, por ejemplo, acorde a Castoriadis, se vinculan al plano de la institución mediante la producción de imaginarios y del cambio social a partir de la intervención de imaginarios radicales. De ahí que podamos situar al consumo responsable y a la cooperación como actos políticos con sentido de transformación social y que son actos conscientes que tienen una injerencia en el sistema. Si seguimos esta línea, dichos actos buscarían o tenderían también a institucionalizarse, a generar incidencia. Y si bien es necesario un cambio en el paradigma del modelo productivo y de consumo, ¿hacia dónde se encaminan estas alternativas que se van gestando o a qué institucionalización obedecen? La conformación de sujetos políticos conscientes de las implicaciones de sus decisiones de consumo y capaces de producir lazos asociativos que tiendan al bienestar común es sin duda una herramienta que puede aportar a la construcción de un modelo de desarrollo local que, así como identifica Buarque, no niega la influencia de lo global sobre lo local, pero que aún así sea capaz de construir desde sus propias condiciones endógenas, capaz de apuntalar hacia los procesos de economía de proximidad y de comercio justo que dignifiquen la actividad de las y los productores de bienes y servicios, capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría de la calidad de vida de la población que se encuentra en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos humanos. Por tanto, las expresiones de una economía distinta tienen su eje en la resignificación del proceso de transacción, sea desde el trueque, las monedas alternativas, ferias comunitarias, el cooperativismo, las finanzas éticas, entre otras. Todas son expresiones de cambio y de solidaridad, y respuestas a lo que Bauman definió como una modernidad líquida donde las garantías se vuelven nulas. Y una de las principales características que podemos encontrar en Bauman y en esta definición es que la modernidad se muestra cambiante, incierta y se muestra transitoria. Entonces, el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían al individuo ha creído encontrar una respuesta para volver a asegurarla a través de la individualización en un constante estado de rechazo a las relaciones duraderas y que evidencia la fragilidad de los lazos solidarios.
Los modelos económicos alternativos como la economía social y solidaria constituyen caminos hacia la estabilidad personal y laboral ante una sociedad diluida y un modelo de flexibilización laboral donde muchos somos excedentes y representa una hoja de ruta hacia la dignificación del individuo y del colectivo. No obstante, la capacidad de acceso al consumo material o inmaterial y la generación de condiciones laborales dignas que lo posibiliten son un elemento imprescindible para configurar integralmente estas alternativas. Entonces, resulta necesario construir colectivos críticos y reflexivos que respalden estos modelos para que su existencia se pueda perpetuar, reinventar y adaptar a las necesidades sociales. Y el principal reto, entonces, de los modelos económicos alternativos sería poder lograr esta capilaridad. Y hasta este punto terminaría con la parte más teórica y querría comentar el caso de estos mercados que se autodenominan alternativos en el Distrito Federal, los cuales se establecen tras la lógica del comercio justo y es una pequeña investigación que realicé en la cual lo que pretendía era como caracterizar qué tipo de personas son las que están interesadas en estos modelos, pues si bien ambos mercados tratan de poner los principios del comercio justo y de las condiciones de economía de proximidad lo más a la práctica posible, también es como necesario conocer quiénes son las personas que participan de ellos y qué motivos tienen para participar. Entonces, son dos casos. Uno es el de... O sea, los resultados que presentaré ahora hablan de ambos, pero la investigación se realizó en dos. Uno se llama El Cien, que se localiza en la colonia Roma, y se llama El Cien porque lo que busca es ser como un mercado de proximidad, donde todos los productores que ahí venden no pueden estar a más de 160 kilómetros de la Ciudad de México o a 100 millas, que es la de donde proviene el nombre. Y el otro es el mercado alternativo de Tlalpan, que también se encuentra pues en la delegación Tlalpan y representan entre los dos como los mercados alternativos que más se han reproducido. Esta caracterización lo que ha mostrado es que realmente existe una segmentación de mercado hacia una población más adulta, mayoritariamente soltera y que tiene solvencia económica y está dispuesta a pagar porcentajes de hasta un 25% extra al considerar los productos de mayor calidad, principalmente comestibles, y que posee un alto nivel de estudios, pero que sin embargo no cuenta con un trasfondo académico en el tema del comercio justo. Estas cifras se pueden como ver reflejadas en las gráficas en las cuales, si bien las personas consumen diversos tipos de productos, ya sea productos de limpieza, alimentos o artesanías o ropa, principalmente se siguen manteniendo en la línea de los... Bueno, un resumen muy pequeño de esto sería que finalmente no se ha logrado, aún así en los mercados alternativos de la Ciudad de México, que exista esta capilaridad, que realmente las personas se involucren por completo, pues finalmente siguen siendo muy pocos los estratos que pueden acceder, ya sea por desconocimiento del tema o porque los precios superan las condiciones de consumo de estas personas. Entonces, si bien son mercados a los que la gente acude semanalmente y sí se logra cierta proximidad y están encaminados a la búsqueda de un pago justo a quien se le produce, no logran como lograr aún esta expansión y no responder únicamente a un grupo pequeño de personas las cuales consumen dentro de ellos. Entonces, ese es quizás el mayor de los retos, cómo tratar
de hacerlos más accesibles a los demás grupos sociales y que no sea algo tan segmentado. Básicamente esa sería como la aportación, pues finalmente las partes de comercio justo que ellos promueven realmente lo hacen de una forma bastante consciente. El reto sería ese, tratar de expandir sus horizontes. Gracias.